Este hecho delictivo fue confirmado por las autoridades de Santander, quienes manifestaron que este suceso se presentó en la vía entre Puerto Wilches y Sabana de Torres, en el kilómetro 15 de la Panamericana, donde hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron un camión tipo turbo de una empresa de alimentos y con arma en mano intimidaron al conductor del vehículo, a quienes le exigieron les entregara el dinero. Pero este asegura que no contaba con él y decidieron incinerarlo en represalia de no tener que robarle. Fue incinerado un vehículo tipo camión de una empresa comercializadora de insumos alimenticios, el cual cubría la ruta Simití-Bucaramanga. Según lo manifestado por el conductor, las autoridades fue abordado por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas y lo hicieron orillar a un lado de la vía. Manifestándole que entregara la caja fuerte, este se opuso a la entrega de la misma y estos sujetos procedieron a rociar gasolina sobre el automotor prendiendo fuego y de inmediato emprendieron la huida. En dicha caja fuerte se encontraba un dinero que era producto de la venta de estos víveres, del cual se quemó junto con el automotor. Según se pudo conocer, el conductor del vehículo resultó con algunas quemaduras al intentar apagar el vehículo, el cual fue consumido por las llamas. Las autoridades desplegaron todo un operativo para esclarecer este hecho. El conductor, al tratar de apagar el fuego, sufrió una quemadura leve a la altura del rostro, la cual ya está siendo tratada en el hospital local de Sabana de Torres. La Policía Nacional ha desplegado todo un dispositivo policial para el esclarecimiento de los hechos y hallar a los responsables de este acto delincuencial. En el momento se están adelantando las respectivas investigaciones y recogiendo elementos en materia de prueba que nos permitan establecer la identidad de estos sujetos y ponerlos a disposición de las autoridades para que respondan por sus actos. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.